¿Cómo es posible que si esto se sabe el martes, el subsecretario jueves ayer estaba trabajando preparando el presupuesto? Para mí es inentendible. Y yo les voy a establecer algo desde ya. Una opinión muy, muy, muy personal. Si el diario La Segunda no publica esta portada, no se filtra en la mañana la portada del diario La Segunda, yo creo que el subsecretario Monsalve seguía trabajando hoy. Si no se filtra a través de los medios, esto sigue igual. Agarra el caso Hermosilla. Si no es por Zipper, todavía estaría. Entonces, si esto se sabe el martes y con una denuncia de este nivel, ¿cómo a alguien que le piden la renuncia va a tener tanto tiempo, martes en la noche, miércoles, jueves, para trabajar, para decir que acepta la renuncia? Es más, Monsalve dice ayer que él renunció. Él renunció. No es que el presidente le haya pedido la renuncia. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Con semejante denuncia, sin acusar a nadie, pero con semejante denuncia y el presidente te pide la renuncia, el martes para afuera, de inmediato, no puede presentarse a discutir el presupuesto de seguridad de nuestro país, sabiendo toda la ola que se venía encima, porque estaba la portada de La Segunda. O sea, sin portada de La Segunda, acá no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¿Cómo es posible que la información de las cámaras las haya solicitado el subsecretario del Interior para revisar, dicho por el presidente? No lo estoy diciendo yo, lo tengo anotadito lo que dijo el presidente. El subsecretario me dice que revisó las cámaras para chequear si había estado ahí con la víctima, para ver en qué condiciones habían entrado al hotel. ¿Y qué derecho tiene? Claro, pues, si era subsecretario del Interior, el jefe de las policías, ¿ustedes creen que no pueden conversar, dialogar, hacerlo por abajo con todo lo que está pasando en nuestro país? Si hasta los ministros de la Corte Suprema, Muñoz y Vivanco para afuera. No se olvide de caso Fundaciones también. No se olvide de que Hermosilla está preso. No se olvide de que robaron el Brinks y habían 5 carabineros involucrados. No se olvide de toda la corrupción que hay en distintas municipalidades en este país. Entonces, ¿por qué no puedo dudar yo que por ser jefe pido y solicito ver las cámaras? Y ese me imagino que va a ser un punto relevante en La Moneda, Rodrigo Sánchez, en el día de hoy. Me imagino que eso va a ser una conversación muy profunda que van a tener.